Se trata de la señora Carmen Quesada Santa María, quien busca la presidencia por este partido que nació como una agrupación provincial, pero que para el 2022 busca dar la sorpresa. Estamos recorriendo todas las provincias, todos los cantones del país, hablando con diferentes sectores, comunidades, hemos estado hablando con el sector cooperativo, agrícola, educación, salud, y pues en eso también estamos hoy acá en este bello cantón de Pérez Celedón. Vamos a estar con algunas mujeres y también con algunos sectores cooperativos. Para la aspirante del Partido Justicia Social Costarricense, Pérez Celedón es un cantón importante dentro del trabajo de campaña que realizan por todo el país. No solamente más grande, sino también un poco alejado, en este caso del área metropolitana, con un potencial importante, sin embargo con varios proyectos que están solamente a veces en la ilusión de algunas personas que quieren que se desarrolle un cantón como esto, sin embargo no se han concretado. Quesada fue clara en lo que la motivó a buscar la presidencia de Costa Rica. Bueno, porque Costa Rica ya no aguanta más, Costa Rica ya no aguanta más desempleo, ya no aguanta más pobreza, ya no aguanta más empréstitos con el Fondo Monetario y otros entes internacionales, ya no aguanta más corrupción, y por eso pues se constituye Justicia Social Costarricense y en mi persona una educadora candidata a presidenta de Costa Rica. ¿Pero quién es Carmen Quesada Santa María? Carmen Quesada, una mujer, madre, educadora hace 27 años, que decide, de acuerdo al apoyo de muchas personas en las diferentes provincias de este país, ser candidata a la presidencia, precisamente para gobernar decentemente este país y revertir toda ley que está golpeando hoy por hoy al pueblo costarricense. Esta gira solo abarcó el cantón generaleño.